Где игра, там азарт. Где азарт, там ставки. А там, где ставки, возможен выигрыш. Наслаждайся игрой. Остальное за нами. Винлайн заплатит. Без вариантов. Espectáculo del fútbol, plano cenital para poner la pelota en juego y para irnos rápidamente a pie de campo. Ahí está nuestra compañera C, también el 19 del Depor. Ahora réplica por parte del Atlético de Madrid, balón en la media punta. Qué buen balón para Antoine, ahí va Griezmann, fuera. La acción del Atlético de Madrid es una gran ocasión, un movimiento perfecto de Griezmann. Coque la pone de nuevo para Gaitán, el centro, ojo que le puede pegar Gaitán, ha sacado la pelota. Y aquí estamos viendo la jugada, no era fácil ese remate. No, pero Gaitán la había colocado perfecto al segundo palo, la intención era muy buena. Segunda ocasión del Atlético, balón dentro del área y rematado, ese va a darla otra vez. Pues tres remates. La portería, y es lo que ha hecho en este periodo, ¿no? Balón para Solak, primer tiro. Que ha tenido pocas ocasiones de gol, pero que fue muy interesante. Esto también es tarjeta y además vale una expulsión. Tarjeta roja para el jugador, del Deportivo de La Coruña. Esto es una irresponsabilidad de Fajir, una falta totalmente. Reajustar la defensa no es el caso de la marcha de Fajir. Ojo al Atleti que está llegando ya por primera vez. El tiro, el bloqueo, gol, 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 gol. Pero el árbitro lo invalida por fuera de juego. Jugada de Correa, que es el que comienza desde el centro de la cancha, habilita. Balón para Gaby, vean, ahí con paciencia, ahora tocando en estático, el tiro que se va fuera. Pero estaba todo el mundo muy controlado, no era fácil tampoco. Ahí está el tiro, espectacular. Levanta un poco la línea y de esa manera termina resolviendo el peligro. La toca Lux, Sí. La toca Lux, pega en el palo y sale. Hasta el momento Carrasco el hombre más peligroso en este segundo tiempo. Ahí está Laure, el Depor, que no está llegando y que al menos tiene ahora esta acción por el costado derecho. Cuelga la pelota Laure, demasiado larga, pero ¡ojo! A ese balón que al final, el balón de nuevo en la izquierda, Gaitán, el centro, saca la pelota. Del carro, primero con la pierna derecha en dos ocasiones, cuando puede correr, lo muestra su mejor versión. ¡Ojo al tiro! No puede ser que eso no haya. Casi 15 minutos de la segunda, ¿eh? Cómo resiste el Depor. Está jugando con 10. El balón en el área. ¡Ojo al tiro! ¡Fuera! Aún entendiendo que el Depor está defendiendo bien. Y incluso cuando cambio en las filas del Atlético de Madrid, se retira del terreno de juego. Yannick Carrasco iba a entrar en su lugar con el número 21, Gameiro. Pues se retira el jugador más peligroso, por lo menos ante el gol. Bueno, muy ajustado el fuera de juego. Tendría que haber salido. Jugada parecida, estirar la pierna ahí para poder llegar a la pelota. Aquí está, sí. El que llega a cabecear ese centro es precisamente Borges. Sí, sí, sí. Por encima pone la pelota en juego el Atlético de Madrid, el centro, el remate que no llega, la pelota al segundo palo, todavía demasiado estáticos en posiciones de ataque. En esta toma se ve muy bien, ¿no? Balón para Juanfran, la pide Correa por la izquierda, el cuero para Gameiro, el centro. Y ahí venía atropellando Griezmann. Ahí va Gameiro. Un gol que celebraba mucho desde el banquillo del Atlético de Madrid. Cholo Simeone se abrazaba con todo el cuerpo técnico y decía, le oíamos decir, por fin. Yo no sé si no es fuera de juego, quiero verlo bien. Si no lo es, es muy ajustado, es una jugada muy bonita, muy buenos movimientos. Es una jugada excepcional. Es obvio que la visión del Liniers es perfecta.